Amarilla corta tengo, ¿eh? Sí, porque es lo que más... No, tengo, no os preocupéis. Pues son 5 dosis y se dan cada 48 horas. Vale, ¿y cuándo? Ayer llevo. Sería mañana. Buenos días a todo el mundo. Bueno, buenas ya casi noches. ¿Os acordáis de Victoria? Victoria era la oveja que era vecina en el hospital de Maja, ¿no? Pues, bueno. Vale. Hemos venido ya a llevarla al santuario, que ya está, ya le dan el alta. A Maja no, todavía vamos a tardar un poquito. Pero vale, esta preciosidad, que ahora la vais a conocer bien, porque ahora la voy a sacar, es guapísima. Se viene ya, ya hemos venido con el jamolque y todo, nos la llevamos al santuario y ya es oficialmente una nueva habitante de Masofar. Mira qué bonita es. Bueno, le están a Laura explicando todo, de su medicación y todo. Mira, aquí tiene... Pues es ella. Tiene también un problema aquí, bueno, todo eso, esto de aquí, todo esto es hueso. O sea, lo tiene enquilosado, o como se diga, que nunca he sabido cómo se dice. Tiene que estar con una férula durante muchas veces, o sea, muchas horas al día y nada. Pero a ver si empieza a apoyar y todo. Y nada, como veis, tiene mucha hambre, habrá pasado mucha hambre en su vida. Y es una preciosidad, mira qué bonita es, qué guapa es. No te gires, se ha girado. Entonces, la verdad es que estábamos muy contentos porque siempre la veíamos aquí cuando veíamos a ver a Maja y nos daba un montón de... Decía, uy, pobrecilla, ¿dónde habrá salido? Y luego resultó pues que su historia se ha cruzado con la nuestra, con la de Maja y con la de Wings of Heart. Entonces, un segundito. Mira, bueno, ahí ya tenemos el remolque preparado. Y aquí está Maja, a ver si vemos algo. ¿Está aquí Maja? A ver, creo que estaba aquí. A ver. Sí, voy a encender un momentito sin pedir permiso, pero. ¡Hola, Maja! Bueno, ahí la veis, toda una señorona. Ahí, mirad. ¿Veis? Ahí está, con los abriguitos que le trajimos, como la han esquilado para poder verle bien todo. Pues aquí, le dijimos que por favor, que de noche se los pongan, que ya empieza a hacer fresquito, sobre todo este fin de semana. Y nada, pues estaba muy tranquilita ya durmiendo. Hola, preciosa. Más bonita no naces. Con su colchonita, su viruta. Y bueno. Bueno. Adiós, Maja. Vamos a... Voy a apagar porque ya va... A ver si sale Victoria. Que se viene ya para... Bien, que te vas a ir un sitio muy guay. Venga, Victoria, ven. Que vamos para el santu. Ya te hemos preparado ahí un sitio súper chulo. Ahora hay que ir convenciéndola. Bueno, es que como dicen que como es muy glotona, pues es más fácil convencerla. Mira, qué relinda. ¿Veis? Sí, es como me... Sí. Bueno, desde luego, a ver, es normal porque no nos conoce. Bueno, mientras tanto, te la van convenciendo. A esta Maja no puedo ver los comentarios porque la verdad es que está esto un poquito oscuro y de la luz ahora no puedo ver muy bien. Luego los leeré y... A ver, espera a ver si puedo ver alguno. Oh, preciosa. Bueno, aquí voy a apagar, va, vamos a dejarla tranquila, la Maja. Mirad, ya está, a ver si sale. Buenas noches, preciosa. Ah, ya se ha animado. A ver si la convencemos. Muy bien. Bueno, ahora está arrastrando la mano que tiene mal. Y casi hasta la está apoyando, mira qué bien. Ahora va Laura, que es muy astuta, va a cerrar. Para que no se dé la vuelta. Pues si no, ¿cuánto es? Sí, ha habido, ahora la ha apoyado un momento, ¿eh? La ha arrastrado y luego la ha apoyado. Lo he visto yo. Y está grabado. Mira qué bonita es. Venga, vamos, va. ¿Cómo está Maja? Ah, preciosa. Pues ahí como la Maja desnuda o vestida, no sé. Está tumbada ahí en su postura esa tan graciosa que se pone. Muy bien. Mira qué bien te apañas.
¿Ven? Está cerrado, te tienes que venir. Es normal que tengas un poquito ahí de... Es que no nos conoce. Claro. Pero bueno, nos va a conocer bastante en breve, porque va a estar todo el día con nosotros. ¿Ven, princesa? Solo tenemos que llegar hasta ahí. ¿Ven? Muy bien. ¡Ay! Cuidado. Muy bien, mi amor. Bien, ahora ahí la ayudaremos. Porque como le va a dar miedo a la rampa, lo hemos abierto en modo puerta. ¿Veis? Se puede abrir. No sé qué oscuro está, no se verá. Se ve más ahí. Bueno, a ver, se puede ver. No se verá, no sé para qué voy a explicar porque es que no se ve nada. Espera, a ver si abrimos esto un poquito así para que haya un poquito más de luz. Vale, ahora hay más luz. Pues nada, se puede poner en modo puerta. Pues tampoco mucha más luz. Pues no, lo voy a explicar porque no vais a ver nada. Ya está casi, casi. Ahora, claro, todos los ruidos le están dejando ya alucinada. Estaba acostumbrada a estar en la box. Un poquito más. Muy bien. Muy bien, un poquito más. Muy bien. Te saca volando ahí. Como cojas fuerte tú la alfalfa, la coge y te saca volando. Venga, que ya estamos. ¿Veis? Aquí está ya el remolque. Te vamos a tener que ayudar un poquito. Eso sí. Mira, ¿me haces un favor? Coja así, sencillamente. No metas ahí para que no estás. Vale. Y la cojo en el clavo. Pobrecita. Sí, sí, ya te he dicho. Ya tiene la pata, una de las patas. Ya se queda súper tranquila. Bueno, pues es que no se ve nada. A ver si puedo poner aquí flash. Ah, que se puede poner en los directos el flash, lo acabo de descubrir ahora. Pues ahí está. Y ahora alejamos un poquito de alfalfa. Ahora ya. Te tumbas tú, tienes suelo de goma y viruta, así que... Para que lleves un... Sí, o sea que no, no, vale, no, vale. No. Perfecto. Sí. Vale. Bueno, espera, vamos a... Bueno, despediros de ella porque vamos a cerrar ya. Una, dos y... a cerrar. Toma, coge tú bien, estamos cerrando ya. Coge tú el móvil. Segundito. Voy a... Quiero que cerres. No te preocupes, si puedes ir cerrando. Vale. Está cerrado bien de adelante, ¿no? Sí, de todo. Bueno. Pues ya está cerrado, ya estamos preparados para irnos. Vale. Si paso un segundo, ¿sí? Sí. ¿Puedo entrar un segundo? Sí. Vale. Sí, sí. Genial. Bueno. ¿La veis? No la veis ahí. Vamos a ver otra Zamaja y nos despedimos de ella.
Vale, ahí está. Oye, Maja, hola, preciosa. Nada. Hola, mi amor. Uf, cómo tienes eso, ¿no? ¿Veis cómo tiene la parte que le quemaron? Todo. Ahora me dio la Laura, pero yo se la veo un poco ahí. Uf, me da un poco de impresión y todo. Qué bonita que eres. No te voy a molestar nada. Hasta que no venga Laura, yo no me acerco. Sí, 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 conocerá enseguida a Silvia. A ver si mañana... A ver si mañana ha pasado... A ver cómo lo hago para hacer un vídeo de... Para que salga Silvia y Luis. Que están, Silvia está preciosa. Bueno, no sé si la visteis el otro día en el directo de la compañía de Galicia, pero está preciosa. Me tiene enamorada Silvia. Sí. Hola. Ahora, está aquí. Hola, princesita. ¿Está aquí Laura? ¿Qué guapa estás? La evolución de la parte de atrás, la verdad es que es impresionante. Sí, ¿verdad? ¡Qué ovejita más guapa! ¡Qué ovejita más guapa! ¿Eres qué ovejita más guapa? ¿Está baja? Sí, 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 sí. Ay, ¿cómo esté? ¿Cómo esté? Sí, sí, es una pasada, Silvia, una muñequita. Bueno, pues veis cómo tiene... Cómo tiene esto, todo esto. Me estaba diciendo la veterinaria que es impresionante cómo ha evolucionado. Espera. ¿Se está cayendo la cara? Sí, espera, espera. Otra vez lo vuelvo a poner esto porque esto a veces hace cosas muy raras. ¿Qué decías, Laura? Que de la desnutrición, yo creo sí. Que se le está cayendo la... Ah, claro, del tiempo que estuvo ahí... Cuando comemos, o sea, siempre desnutrirás. Sí, típico de... de ganadería, sí. Cuéntanos un poco, Laura, que eso es un poco, eso es un poco raro. ¿El qué? El aspecto que tiene eso, imagino que es normal. Ah, pero yo pues solo... porque eso es piel, eso no tiene lana, por eso se ve así. ¿Pero qué es, por la crema que tiene o algo? O porque es como muy... El amarillo es la crema. Sí, vale, vale. Está como muy reluciente, me recuerda un poco. Claro, el amarillo es la crema. Vale, vale, como vale. Esto es piel, como esta rosa. Sí. Pues como estaba quemada, que lo que nos está diciendo ella, que está evolucionando muy bien. Vale, vale. Esto está quemado, entonces ten en cuenta que eso es piel. Ella debería tener lana, pues. Y debido a quemarse, pues tiene la piel. Qué bonita que es. Sí, está mejorando. Lo que pasa es que lo suyo es más lento, ¿no, Laura? Decían, más para largo. Sí, bueno, Victoria lleva 3 semanas aquí. 3 semanas. Llegó muy mal, llegó fatal. Ajá, sí. Vaya. Y Maja pues lleva unos días solo. Tú eres una recién llegada. Sí. Y está evolucionando bien todo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que mejor está evolucionando? O sea, ¿qué es lo que más lento va a ser? La patita. Su manita izquierda, ¿no? Sí. Y todas sus articulaciones. Mira qué cariñosa es. Y teniendo en cuenta que estuvo, no sabemos el tiempo que estaría abandonada, buscándose la vida, huyendo, porque vamos, es que está quemada. Bueno, pues, espera. Ahora, vamos a cortar porque, bueno, nos vamos a despedir, vamos a estar un poquito también con ella, no puedo estar sujetando la cámara y prestar atención. Y ya nos vamos para allá y tenemos aún que dejar a Victoria en su dormitorio, asegurarnos que está todo bien. Hay que quitarle el vendaje también a Victoria. Ah, y hay que quitarle el vendaje, así que nada, un besazo enorme. Muchas gracias por vuestro apoyo, gracias a toda esa gente que nos apoyáis podemos salvar vidas como la de Victoria, como la de Maja y todos, bueno, todos los que hemos salvado y los que podremos salvar en el futuro. Besazo enorme de parte de todo el santuario, de Maja, de Laura
y de Victoria, que está en el remolque esperando para salir.